Buenas tardes, amigos, de tus propias palabras. Saludos a la comunidad Astele. Saludos, por favor, a la a Cadena H, Total Play, Canal 169. El día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante porque vamos a hablar de las ciudades inteligentes y, más que nada, vamos a platicar con dos expertos. Empiezo por las damas. Helen Berlund, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Rafa Llamas, amigo de esta casa. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en tu casa. No, hombre, muchas gracias, Alejandro. Y para variar, tenemos la gran asistencia, concurrencia y, sobre todo, Compañía. compañía de Adriana Zambrano, que se vino de Guadalajara precisamente para estar el día de hoy platicando con nosotros. Y pues Así bueno, es. va a estar muy interesante. ¿Qué tal? Platíquenme, gracias, Darí, que platíquenme. ¿A qué se refiere ciudades inteligentes? Pues empiezo yo. Sí, claro. Pues una buena pregunta. Ciudades inteligentes, pues en pocas palabras significa que se utiliza la innovación, las nuevas tecnologías para hacer una ciudad más, más inteligente, más mejor para los ciudadanos, la vida más fácil para los que viven en la ciudad, para los negocios que están en la ciudad y también para los visitantes, ¿no? Entonces, en pocas palabras es hacer una sociedad mejor. Eso es, y utilizando innovación, nuevas tecnologías, nuevos tipos de servicios, etcétera, ¿no? Algo que me encantó, lo que Sí. pasa es que Helen, además de ser una mujer muy guapa y muy culta, es una ejecutiva en Ericsson, es modesta, ¿sí? Ella creó un nombre que dice, no queremos ciudades inteligentes, queremos personas inteligentes. Ciudadanos inteligentes. Ciudadanos inteligentes, ¿no? ¿Sí? Bueno, mira, nosotros venimos de la Cámara Nórdica. La Cámara Nórdica aglutina a cinco países, que es Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, que yo lo represento, e Islandia, que pues es un país relativamente pequeño y casi no tenemos un contacto continuo con ellos, ¿no? Pero los valores nórdicos son los que nos hacen a nosotros. Yo soy de los fundadores de la Cámara Nórdica, con la empresa de nosotros de origen sueco-finlandés. Es hacer negocios, participar en la vida cotidiana con los valores nórdicos. Por ejemplo, ¿cuáles son los valores nórdicos? El más importante, por ejemplo, en Finlandia es la educación. Es el país número uno de educación. Bueno, ¿qué es lo que busca la educación? ¿Sí? El que tú logres aprender prácticamente jugando, que la vida es eso, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando en la Cámara Nórdica, al participar nosotros en un evento al cual se nos acercaron las gentes de Smart City, oye, ¿por qué no lo promueves? Oye, lo tenemos que promover, es lógico. La Smart City lo que está buscando es el happiness, o sea, la felicidad del ser humano. El cómo lograr tu vida cotidiana haciéndolo más fácil. Y no lo puede hacer más fácil, platicamos el otro día, si la basura de tu vecino está en la puerta de su casa, de él, oye, está a 50 centímetros de la tuya, no te afecta. ¿Cómo no te afecta? Entonces, ¿cómo logras que todo el entorno participe en una vida mejor? En una vida que permita que los pajaritos regresen a los árboles, ¿sí? El que no se haga un ecocidio. El que no se haga, pues, oye, vivimos nosotros en el coche para movernos Eso es, tres o cuatro horas. horas Eso es diarias. justamente lo que te Sí. iba a comentar. ¿No? Eso no únicamente nos perjudica a nosotros como drivers, choferes o como tú quieras llamarle, sino al medio ambiente, ¿no? A la gente. Entonces, por eso estamos aquí, ¿no? No, y además la calidad de vida, ¿no? O sea, Exacto, eso es calidad de básico, la vida. calidad de vida. Ahorita estabas hablando de ciudadanos inteligentes, pero ¿realmente lo somos? Porque, digo, para tener ser ciudadanos inteligentes tendríamos que tener una autoridad inteligente. Exactamente. Y a veces es cuando dices, ah, caray, quizá allá funcione con los países escandinavos, pero aquí nos quedamos pensando, oye, ¿realmente estamos listos para tener autoridades inteligentes, ser ciudadanos inteligentes y tener perdón, ciudades inteligentes? Pues mire, yo creo que los países nórdicos son bastante avanzados en esos temas, ¿no? Y si tú ves muchas encuestas y índices y todo donde comparan ese tipo de soluciones, los países nórdicos están avanzados. Y yo creo que, bueno, la realidad es diferente en México y los países nórdicos, ¿no?
Pero yo creo que se puede usar ideas, se puede tomar ciertas iniciativas y aplicarlo a la realidad aquí en México, ¿no? Y son temas que involucran, por ejemplo, movilidad. Hay muchas soluciones innovativas que se puede aplicar e implementar para hacer la vida más fácil más para fácil. Los que se mueven en las ciudades, ¿no? Sí, yo estuve viendo que en España, ¿verdad? Que hay un, Bruselas es una ciudad inteligente. Ellos cuidan el agua, tienen cómo medirla hasta que si se está tirando, inmediatamente les avisan. Entonces, eso es muy bueno. Digo, aquí cuántas veces no vemos el agua tirar y litros y litros y nada. Entonces, eso es una parte de ciudad inteligente y lo quieren traer a México o ya está, las ciudades, qué ciudades más o menos están empezando. Yo sabía por ahí de 4, no sé si será verdad, bueno, sea mira, mentira. Bueno, mira, yo creo que es una moda, pero las grandes culturas indígenas, todavía los pueblos indígenas, muchos que hay, viven en ciudades inteligentes hoy en día en México. Sí. Y ¿sabes qué? Como no piensan igual que nosotros y como no abren una lata de comida y como no toman un refresco, no digo marcas porque luego si no me... Tú estás en tu casa, es más. Pero da lo mismo, ¿no? Ellos toman agua natural que sale del volcán, que sale de todo. Sí, y producen sus frutas, sus verduras, su comida y cazan de acuerdo con una serie de cosas que va de acuerdo con los ciclos de la naturaleza. Eso es excelente. Entonces, eso lo tenemos en México, que no lo apreciamos porque nos han obligado a vivir una vida moderna, ¿de acuerdo? Consumista. Consumista, donde es más importante el que la bolsa de valores suba en ciertas compañías a que el ser humano viva como ser humano. Ahora, este movimiento de Smart Cities lo que está provocando es, oye, abre los ojos, ¿sí? Mira hacia arriba, como dice la canción, ¿sí? Pero disfruta de las cosas buenas de la vida siempre y cuando vivas bien. Y no puedes vivir bien si te pasas 4 o 5 horas en el coche. Si, por ejemplo, mi hija, que trabaja en Cisco Systems y que le va muy bien, le permite, aunque es una empresa muy avanzada, hacer home office. Entonces, al presidente de mi club le digo, oye, ¿por qué no en el club hacemos unos pequeños cubículos y hacemos para que las señoras vayan a hacer, o los señores, sus home office, y pones una guardería para que dejen ahí a los niños, que tú los de alguna manera estés relativamente cerca, comen, juegan, etcétera, etcétera. Yo creo que el Smart City lo que está buscando es algo similar. No te muevas de una pequeña comunidad para que hagas tu labor. Porque no puede ser tu labor 4 horas o 5 horas o 3 horas en el coche. A lo mejor hablas por teléfono, das algunas indicaciones y luego dices, oiga, hágame esto, baboso. No, a ti, es que se me atravesó el taxista, ¿no? Sí, bueno, es la realidad, ¿no? Yo creo que Smart Cities es una buena idea. Se acercaron con nosotros como Cámara Nórdica, con los principios que tenemos, pues buscamos que haya una solución económica, social, ecológica, que sea auténtica. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que quizá no seamos los ciudadanos inteligentes que realmente requieren las ciudades inteligentes, pero algo que me agradó muchísimo es que como sociedad sí logramos a veces ser inteligentes y responder a las situaciones adversas. Ahora que fue lo del 19 de septiembre, digo, es para aplaudir cómo reaccionamos en forma inteligente, nos vinculamos, nos organizamos, etcétera, y quizá no le dimos el valor a esa organización. Sí, claro. Pero si lo proyectáramos y realmente empezáramos a eficientar no solo nuestras acciones en pro de la naturaleza, sino en pro de nosotros, pues estaríamos hablando ya de la semilla de esa ciudad inteligente, ¿no? Claro. Sin duda. Vamos a hacer una pequeña pausa y yo sí les pediría que al volver nos platicaron un poquito más de algunos ejemplos de ciudades que se han dado fuera de México y lo que se empieza a hacer en México para que podamos ir platicando más de cómo podemos nosotros como ciudadanos cooperar con ustedes. Con mucho gusto, Alejandro. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa, volvemos. Estamos en tus propias palabras.
estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de En Tus Propias Palabras. Y justo antes de irnos, les preguntaba, ¿nos pueden dar ejemplos de ciudades inteligentes para que vayamos entendiendo más cuál es la logística de estas? Bueno, podemos dar algunos ejemplos. Como somos de la Cámara Nórdica, vamos a dar algunos ejemplos nórdicos, ¿no? Adelante. Un buen ejemplo es, por ejemplo, Copenhague. Han ganado varios premios por ser una ciudad inteligente. Y mucho tiene que ver con la conectividad, con la que realmente tiene la digitalización, el acceso que tienen los ciudadanos a los servicios, por ejemplo. Otro ejemplo es Estocolmo, que también siempre está muy, muy alto, digamos, en los índices de una ciudad inteligente. Por ejemplo, hay muchos startups en Estocolmo. Que también forma parte un poco de una ciudad inteligente porque facilita para nuevas empresas a crecer, ¿no? A florecer. Entonces, son algunos ejemplos. Una pregunta. Nada más aquí yo tengo dos dudas. La primera, tú dijiste accesos. ¿Te refieres a accesos físicos, accesos de conectividad? Nada más bueno, en este ejemplo yo me refería a servicios digitalizados, digamos, ¿no? Por internet, por red, no necesariamente tienes que ir a un cierto lugar, sino puedes accesar servicios con tu aplicación
o en tu computadora, por ejemplo, ¿no? Esos ejemplos a lo mejor no son 100% aplicables en México porque tenemos una realidad de conectividad diferente. Pero yo creo que poco a poco vamos hacia allá, ¿no? ¿Y qué pasa con la naturaleza? Por ejemplo, ahora que los paneles solares y poder ayudar a la naturaleza que está tan destruida, ¿no? Entonces, ¿todo eso lo tienen también en ustedes allá? Sí, forma parte de los objetivos también de los gobiernos en esos países. Tienen objetivos muy agresivos de realmente no, bueno, tener un medio ambiente más limpio, ¿no? Claro. No tener CO2, emisiones de CO2. Uh-huh. Tienen planes en algunos años tener cero efecto de CO2, etcétera. Entonces, la sustentabilidad es efectivamente una parte también. Quizá también plantar sus propias verduras o tener sus propios frutos si tienen jardines o algo. Digo, a mí me encantaría, ¿verdad? Si se puede, si es una ciudad que se pueda, porque aquí en el DF pues está un poco difícil, pero sí se puede, ¿verdad? Sí, y se habla mucho hoy en día de economía circular, ¿no? Claro. De reciclaje, y eso también forma definitivamente. Yo creo que lo dices un poco difícil porque no queremos vivir nuestra realidad, ¿no? Pero Helen, ¿tú sabes que Finlandia compra basura? ¿Suecia también? ¿Y Suecia también? No, viene la basura en barcos de la Europa continental, gran parte se va a Finlandia, una parte se va a Suecia, ¿y qué hacen con la basura? Ah, creo generen que casas, ¿no? No hay energía. Yo he visto que hacen casas con las botellas de PET. Hacen muchas cosas. Una de ellas, obviamente, es la generación de electricidad, de energía, pero tienen... la basura tiene utilidad. Muchas materias primas que pueden ser utilizadas para reciclarse. ¿De acuerdo? Sí, entonces, imagínate qué alto nivel tienen de eficiencia, que se permiten comprar la basura, transportar la basura y procesar la basura. Excelente. Nosotros generamos muchísima basura, ¿y qué hacemos con ella? Está en las coladeras. Ya sé, ni siquiera la separamos. O sea, No. Sí, hay mucho que... Es educación, separar la basura, orgánica, inorgánica, no sé. O sea, realmente estoy de acuerdo, nada más que tengo una duda. De lo que has visto ahí, sí, Rafa, me miré un poquito más contigo. Sí. De lo que has visto de la experiencia nórdica, la experiencia de ellos, ¿qué puede ser aplicable en México? Uy, mira, para empezar nosotros... Con nuestra ideología. Nosotros hemos aplicado en nuestra empresa la transparencia. Hemos aplicado nosotros en nuestra compañía desde hace varios años la legalidad. Somos una empresa que paga sus impuestos a tiempo, que no hace cosas que no sean legales, ¿sí? Y todo eso viene siendo parte de la esencia. Por ejemplo, le damos un lugar importante a la mujer. ¿Por qué la mujer le damos un lugar importante? Porque somos importantes. Porque la mujer es la célula de la sociedad. La mujer es importante porque aporta una parte que el hombre no puede aportar porque simplemente no es mujer y viceversa. Entonces, la complementariedad entre hombre y mujer, que viene muy ligado de los países nórdicos también y de otros lugares, es esencial. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí lo tenemos aplicado. ¿Qué tenemos aplicado? Obviamente hemos aprendido de cómo se fabrican algunas cosas que tenemos que aprender a fabricar en México, de cómo... Yo creo que la parte más importante... es que el mexicano, por X razones que no quiero entrar yo en polémica, es muy acomplejado. ¿Sí? Uh-huh. Y tú vas a otro país como mexicano y te reciben como un ser humano igual o superior. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo hemos traído nosotros. El mexicano tal y como es, tiene un valor como ser humano muy importante. Y el mexicano bien educado tiene un valor más importante porque está educado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en México? Educar más a la gente. Y el mexicano tiene la capacidad de adaptación impresionantemente alta. Tú encuentras mexicanos en Japón, en Alaska, en China, en todo. Bueno, en Suecia hay mucho mexicano viviendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, parte de lo que hemos aprendido es a no sentirnos inferiores, a sentirnos igual o mejor que muchos otros seres humanos en el país, en el mundo,
en muchos lugares, ¿no? ¿Por qué digo en el país? Porque a veces en nuestro propio país nos sentimos menos importantes que el extranjero porque llegó de extranjia. Uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, es un poquito de burla, ¿no? Pero cuando sales al extranjero y sabes que puedes ahí hacer las cosas bien, y con los países escandinavos pasa un fenómeno muy agradable para nosotros los mexicanos. Te reciben con los brazos abiertos. Son muy cariñosos, muy atentos con nosotros. Bueno, eso es algo, tienes toda la razón. Hay que ir. Y en general, realmente, siempre reciben bien a los mexicanos, pero sí. Ese es un punto. Aquí algo que me llama la atención y de lo que comentabas, la transparencia. Mencionabas que el hecho de inculcar valores, sí. Eso es sumamente importante. Pero aquí tengo una duda, Helen. En México se ha hecho común que constantemente se den demasiados apoyos que a las mujeres, a los adultos mayores, a los jóvenes, ahora se quieren dar a todos, etc. Claro. ¿Ese tipo de esquemas de apoyo existen en estos países? ¿A las mujeres con hijos solos o a las mujeres, a los adultos mayores, a los jóvenes? ¿Existen? Sí, definitivamente. Yo creo que quizás un poco más todavía. Uh-huh. Igualdad de género, por ejemplo, es un tema muy importante para todos los países nórdicos. Y hay facilidades, por ejemplo, para mujeres para llevar y traer niños. Claro, lo ayuda también el hombre, ¿no? Entonces, ahí, en ese sentido, hay más igualdad, yo diría, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí hay apoyo, hay facilidad también para mayores, etcétera, ¿no? Entonces, tienes un hijo y le dan a la mujer un año de incapacidad. Un año. Y al hombre le dan seis meses, porque el hombre tiene que cuidar seis meses al niño mientras la mujer se va a trabajar o se va a donde se le da la gana. Sí. Porque el hombre tiene, además de que tiene los seis meses, tiene la obligación de cuidar a su hijo, ¿no? Excelente. Sí. Excelente. Sí. Pero a la gente que realmente lo necesita, digo yo, porque si hay un joven que está fuerte, que puede trabajar, no creo que le regalen así nomás, ay, toma, mijito, ¿no? Es a la gente que realmente lo necesita. ¿A qué están condicionados este tipo de apoyo? Si es que están condicionados. No, al niño, perdóname. Disculpa, a lo mejor no me expliqué bien. No, yo sí a los bebés. Recién nacido. Se lo dan al marido, número uno, porque tiene la obligación de cuidar a su hijo. Uh-huh. ¿Sí? Número dos, tiene la obligación de aprender a educar a su hijo desde que nace. Sí. Y número tres, tiene la obligación de dejar a su esposa libre seis meses. Perfecto, porque ya tuvo 9, pero yo estoy hablando de los de 18 en adelante, los que ya los pueden apoyos trabajar. A los jóvenes. O sea, ¿existen apoyos a los jóvenes que no hacen nada? No, bueno, para obtener apoyo, por ejemplo, de desempleo, ¿no? Sí. Necesitas uh-huh. mostrar que estás buscando empleo, digamos. Exacto, o que tienes una idea para poder poner un negocio. Exacto. Y entonces, apoyo. Entonces, sí, así como que evalúan y ver si... Viene un poquito más atrás. El gobierno en Suecia, en Finlandia, pasa igual. La educación es gratuita. Uh-huh. ¿Sí? Tienes que ir a la escuela también, porque es un poco obligatorio. Y el gobierno te garantiza que saliendo de la universidad tienes trabajo. Wow. Excelente. Entonces, excelente. Tienes trabajo, te consigue trabajo, a ver cómo le hace, y si no, te paga mientras consigues trabajo. ¿De acuerdo? Uh-huh. Claro, te educan de tal forma que si tú no produces, te sientes un inútil y te sientes una carga, no únicamente para ti el gobierno, para tu comunidad, claro. ¿Sí? Para la gente, ¿me entiendes? Entonces, el sueco en general, el escandinavo, el nórdico en general, ¿sí? Ha sido educado de tal manera que si no produce, se siente mal. Eso es importante. Es educación. ¿Educación? Ahora bien, en México, ¿hay ejemplos de lo que esté sucediendo con éxito de las ciudades inteligentes? Pero no me respondan ahora. Uh-huh. Me gustaría que me platicaran al volver de esta pausa. Volvemos. Muchas gracias.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras, y estamos aquí, créanme que siendo bastante analíticos con la información y todo. Oigan, perdón, pero me llama mucho la atención estos ejemplos de ciudades inteligentes. Rafa, tú que tienes más conocimiento de la situación mexicana, y sé que se han hecho algunos experimentos, no hay nada definitivo de ciudades inteligentes, pero ¿qué es lo que podemos apreciar de ciudades inteligentes? Bueno, mira, antes de hablar de las ciudades inteligentes, yo quisiera hablar del respeto a las comunidades indígenas que no ha existido desde la Revolución o antes. Si tú respetas a la comunidad indígena y le permites que viva como quiere vivir mientras respete los valores fundamentales, que son muchos y que debes limitarlos o encuadrarlos, debes de dejarlos ser libres, que vivan de su agua, de su bosque, de su artesanía, uh-huh, de su agricultura, de una serie de cosas. Y podrían crear inclusive, que de hecho lo crean, aunque lo utilizan un poquito como de museo, de zoológico, pero debería ser un poquito más de alto nivel, ser un lugar turístico. Yo creo que muchos pueblos indígenas pueden enseñarle al resto del mundo cómo se puede vivir en una ciudad inteligente, porque lo han logrado manteniendo su ecología, manteniendo su producción para alimentarse solos, una serie de cosas. Claro, no es suficiente,
No es suficiente porque el desarrollo global, internacional, tecnológico, que es una realidad, no puedes aislarte, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está buscando, por ejemplo, en ciudades, megaciudades como México, ¿no? Oye, yo quisiera preguntarle a mucho de la gente que vive en México, ¿trabaja para vivir o vive para trabajar? ¿No? Yo creo que ya es vive, ya vive para trabajar. Trabajar, ¿eh? Claro, yo claro. Creo que ni siquiera vive bien. No, sobrevive para trabajar. Sobrevive para trabajar, ¿no? Ese tráfico terrible, bueno, tenemos que evitarlo. ¿Y cómo se puede evitar? Bueno, hubo tentativas, ¿no? Oye, fíjate que si tú ves en el sur, debes trabajar en el sur. Hubo tentativas de horarios, por ejemplo, las compañías de seguros y algunas bancarias decían, ¿sabes qué? Entras a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde estás en tu casa. ¿Qué ha funcionado? Ya después a las 3 de la tarde, pues ya te sientes como si te quitaran. Libre. La camisa de fuerza, ¿no? Pero yo creo que va más allá, ¿no? Si no lo entendemos todos y lo vemos como comunitario, va a ser difícil que lo entendamos, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿qué problema hay si yo tiro un papel a la basura? Bueno, ya lo tiré. No, espérame, ese papel se va a una coladera y luego tapa la coladera y luego no fluye el agua. Mira, nosotros en la Ciudad de México estamos rodeados de ríos. Sí. Y son un cochinero los ríos. Son insalubres. Mira, yo vendo equipo, precisamente de origen sueco, que ayuda a limpiar los canales. Uh-huh. Hemos sacado coches, hemos sacado sillones, hemos sacado lo que tú te puedes imaginar, que tiran a la basura. Pero, Rafa, también es un problema que no hay botes de basura. Yo te juro que a veces llego a mi casa, tu casa, con la bolsa llena de papelitos y papelitos, y llego, y me dicen, Dios mío, ¿qué traes ahí? No encuentro botes de basura en la calle, no encuentro botes de basura en el metro, no encuentro botes de basura en ningún lado. Hay que poner botes de basura. A mí lo que me gustaba de Guadalajara, y sí, bueno, ya se lo robaron, se me hace, pero en cada esquina, en la calle, por lo menos en la avenida Vallarta, había un bote de basura, o hay. En los tianguis, si no hay botes de basura, hay bolsas negras donde la gente pueda tirar la basura. Guadalajara, sí te puedo decir que es una ciudad mucho más limpia que el DF. Pero en verdad, no hay botes de basura. No sean malos. Por favor, gobierno, pongan. Si no, ¿dónde tiro mis cosas? Eso es principal. Y tengo una duda que me está volando aquí. Tú dices que los pueblos, las ciudades pequeñas, son ciudades inteligentes. Entonces, se me ocurre, queriendo decir que es algo como lo que hacían nuestros ancestros, nuestros abuelos, que producían su propia leche, que producían sus propias, no sé, algo así. Yo te hablo de comunidades indígenas actuales, que viven ahí, olvidadas, claro, viven con sus propios recursos. Uh-huh. Pero obviamente están limitadas porque no se les dan apoyos, uh-huh. ¿De acuerdo? Pero es una semilla de lo que es una ciudad inteligente. Que hay que apoyarlos para que crezca. Algo de lo que hacían nuestros ancestros, porque no había tecnología en aquel entonces. Ahora tienes que hacer la ciudad inteligente con esa forma de pensar, pero con los requerimientos actuales. Uh-huh. Tú no puedes tener una vaca en tu casa, ¿no? ¿Sí? No, pues no. No, pero sí te han fomentado para que sean las granjas familiares. Exacto. Que tengas tu gallinita, tus heces. Sí, pero no lo puedes tener en una ciudad. Lo tendrías afuera, precisamente en esas comunidades. Uh-huh. En una ciudad como la Ciudad de México, ¿qué es lo que estás buscando? Precisamente que haya una ecología lógica, natural, pero obligatoria, no nada más porque te puedes ser sancionado, sino porque tú estás convencido de... Sí. ¿No? ¿Pero qué pasa en Suecia? Platícanos. Pues, bueno, la realidad es que hoy en día más gente vive en ciudades que en el campo, digamos, ¿no? Esa es la realidad del mundo, si vemos mundialmente, ¿no? Y por eso tenemos que buscar precisamente estas soluciones para hacer la vida mejor para los que vivimos en ciudades, por ejemplo, Ciudad de México, que es una ciudad compleja, ¿no? Y comparando un poco... Con Suecia me preguntas, ¿no? Claro, es un país muchísimo más pequeño, somos en total como 10 millones en todo el país, entonces es difícil comparar. Sí, ni con la Ciudad de México, que somos, sí, ¿cuántos millones? Veintitantos, ¿no? Bueno, pero esa es la megalópolis, ¿no? Sí, pero la Ciudad de México 8. Se puede quizás tomar ejemplos, ¿no? Yo creo que ejemplos aquí en México... el ecobici, ¿cómo se llama? Las bicicletas que se empieza más y más a usar,
Inclusive vi que ahora introdujeron bicicletas eléctricas. Uh-huh. Sí. Se ve más y más uso de energía renovable, ¿no? Uh-huh. De ahorita las celdas solares es de alguna manera lo que se quiere hacer. Exacto. Y todo eso forma parte de poco a poco transformar la ciudad, que sea un mejor lugar para vivir, ¿no? Pues sí, pero yo el único mal que veo, por ejemplo, en mi ciudad sí están haciendo ecobicis aquí, pero no se ven tanto como aquí, ¿eh? Y lo que están haciendo es que a las calles de dos carriles le están quitando un tramo para hacerla de uno solo. Entonces, unos embotellamientos que no te cuento. Sí. Entonces, eso es lo único malo que yo veo. Bueno, no es una solución. Tienes razón, lo que pasa es que el político en turno quiere ser el innovador. Sí. Y entonces acaba con lo establecido, que estaba medio funcionando, y hace una defecio ahí como... Así es. Y nos cambian el chip y de repente dice, oye, ni al final ni para las bicicletas. Ni para bicicleta, ni para los autos. Exacto. Entonces, pues, así pasa. Y luego me ha tocado ver, por ejemplo, en el caso de México, que las bicicletas se meten en el lugar del metrobús porque avanzan más rápido y luego se prestan accidentes. Claro. No de conocimiento, sino por son riesgos innecesarios que se toman. Ahora bien, dentro de todo esto, lo que te les comentaba, México ya ha aplicado algún tipo de medida para la ciudad inteligente, además de las ecobicis. Por ejemplo, sé que en Querétaro estaban desarrollando algo, uh-huh. sé que estaban en Tequila, Jalisco, también en Puebla. Uh-huh. Hay una ciudad inteligente, creo que ya de, no sé, creo que 430,000 hectáreas, si no estoy... en Guadalajara también, que es ya ciudad inteligente, para ir un determinado, creo que 50,000 personas irse a vivir ahí. Todos son proyectos. Según esto, empezó en el 2014 y está programado para terminarse en el 2040. Esperemos verlo, ¿verdad? Pero de los proyectos, entonces, ¿todo está en proyecto? Mira, la mayoría está en proyecto. Tú no puedes decir ahorita que hay una ciudad inteligente en México. No. Es la realidad. Y hay mucho modismo, por llamarlo, modismo de corte político, básicamente, ¿no? Uh-huh. Oye, que la bicicleta está, entonces, a ver cómo le hago que meter la bicicleta, en fin, ¿no? Puebla hizo un esfuerzo importante. Durante la gestión de Moreno Valle hicieron muchas cosas importantes, pero no han tenido la continuidad, porque a lo mejor no hay el presupuesto, a lo mejor no hay educación. Me acuerdo que en las banquetas pusieron una como rejilla durante toda la banqueta. Dije, ¿y esto qué es? Dice, para los ciegos. Metes ahí el bastón y entonces ya sabes a dónde vas. Sí. Y luego llegabas a las esquinas y podías tocar. O sea, la idea genial. Uh-huh. ¿No? Ahora, si la administración que le sigue no lo continúa o no lo fomenta, ¿no? Entonces te quedas a medias. Uh-huh. Entonces, este debe ser de consenso, debe ser de que tengas el convencimiento no únicamente de la autoridad, también de la población. Y luego que se vuelva un compromiso donde haya sanción si no lo cumples, ¿no? Claro, al ciudadano y al gobierno. Claro, ¿no? claro. Ahora bien, la gente, sé que va a haber un evento de este tipo de ciudades inteligentes. Antes de entrar al evento, nada más les pregunto, las cámaras que ustedes representan, bueno, mejor dicho, la cámara que usted representa, ¿puedes dar la información de que la gente que tenga dudas se acerque con ustedes? Sí, con mucho gusto, claro. A ver si quieres de una vez darla. Para eso estamos. Representamos a la Cámara Nórdica de Comercio en México. Como Rafael comentó, es una cámara conjuntamente que hicimos entre los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia. El objetivo realmente es fomentar el intercambio de negocios entre los países nórdicos y México. Y trabajamos, por supuesto, mucho con las empresas aquí en México que son de los países nórdicos o las empresas mexicanas que hacen algún tipo de comercio con los países nórdicos. ¿Y a dónde pueden acudir físicamente la gente que tenga dudas? ¿Un correo electrónico? Sí, tenemos la cámara, ¿no? Está establecida en México. Tenemos una secretaria, tenemos una oficina. ¿En dónde está? Pero nada más para que la gente... La oficina la tenemos en Antara. ¿Antara? En Antara. ¿Plaza Antara? En Plaza Antara, en Polanco. Ahí tenemos ahí. Pero tenemos, obviamente... nuestra página web y tenemos todo eso. ¿Sí? ¿La tendrás a la mano para o la subimos al volver de la pausa? La subimos al volver, ¿no? Para que tengan ustedes todos los datos. Perfecto. Y entonces ya después de esto vamos a hacer una pausa, pero me gustaría que nos platicaran cuáles son los eventos próximos, mejor dicho, el próximo evento de Ciudad Inteligente. Cómo no, muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Helen, ¿qué próximos eventos, mejor dicho, no próximos, próximo evento va a haber de Ciudades Inteligentes en México? Pues mira, ahora la próxima semana, el 28 de febrero y 1 de marzo, tenemos un evento que se llama Smart Cities Exchange. Y la idea con este evento es que realmente sea un foro para poder intercambiar ideas, intercambiar experiencias de cómo implementar una ciudad más inteligente, ¿no? Okay. Y participa tanto ciudades de México, ciudades del mundo, uh-huh. Más de 25 ciudades van a participar, representantes de diferentes ciudades. Participan embajadas, los cuatro embajadores de los países nórdicos participan, uh-huh. Y también la embajadora de los Estados Unidos. Uh-huh.
También muchas empresas y también el sector público. Entonces va a ser como... ¿En dónde va a ser? En Torre Virreyes. En Torre Virreyes, donde se llama el Dorito, no sé si te acuerdas. Sí, claro, sí. Claro que sí. Mejor no, el Dorito. Depende de cómo salga después del evento. Sí. Una pregunta, ¿pueden llegar los estudiantes o a los universitarios? Traigo esta idea para las ciudades inteligentes. Pues mira, no es como una exhibición. No como una exhibición, pero puedes decir, pueden llegar es un programa hecho. De hecho, no es un evento de la Cámara Nórdica. Ah, ok. Uh-huh. Es Smart Cities ya existe, es un plan, un programa de Estados Unidos. Ajá. La gente se acercó con nosotros y nos hizo una exposición y nos encantó la exposición. Dijimos, oye, qué bueno. Entonces, como Cámara Nórdica, de acuerdo con lo que nos mostraron, pues va con los valores nuestros. Dijimos, oye, vamos a apoyarlo. Uh-huh. Entonces, como dice Helen, hemos apoyado al evento. Van nuestros embajadores, con mucho gusto, porque son los principios básicos nuestros, y supuestamente va la embajadora de Estados Unidos en México. Nos han dicho que está confirmada, no lo tenemos, pero bueno, supuestamente sí. Y nosotros como Cámara Nórdica le estamos echando todos los kilos para que esto funcione y salga bien. Okay. O sea, nosotros somos los hacedores, los que vamos a poner la mesa para que la gente de Smart Cities haga su presentación. Pero es buen punto el que dice Adriana. Si hay gente que quiera presentar proyectos y todo, la cámara puede fungir como receptora para que después le den... ¿En algún tiempo? En este momento no. Posteriormente momento no. Sí, por supuesto. Por eso. Sí, sería bueno que hicieran. Claro, estamos abiertos. Están abiertos, qué totalmente, bueno. Totalmente. Es muy importante. Sí. Pues. Sí. Porque la idea es que esto es el primer evento que vamos a tener en cuanto a Smart Cities ahora, ¿no? Pero no queremos que termine ahí esta iniciativa, sino que realmente siga siendo un programa donde seguimos discutiendo, promoviendo este tipo de ideas e iniciativas. ¿No? Es que me encanta la dinámica que tú estás proponiendo, porque ustedes van a exponer, pero los jóvenes van a estar interesados. Van a querer, yo tengo esta idea, y yo puedo hacer esto por mi ciudad, o si Noruega o Finlandia me puede apoyar, no sé. Quizá después, es una idea, lo puedan hacer un evento para todos esos jóvenes que nos están viendo y que innovan, y que son muchísimos en realidad, inteligentísimos. O sea, tenemos mexicanos que tienen unas ideas increíbles, entonces sería bueno que hicieran eso. Pero va a ser muy interesante, va a ser como muy dinámico, van a ser como keynote speakers en diferentes temas desde inmobiliario. De movilidad, de seguridad y muchos diferentes temas. Y después diferentes paneles donde expertos discuten los temas. Siendo honestos, nosotros no sabemos exactamente cómo se va a llevar la dinámica. Tenemos una idea de lo que nos presentaron a nosotros. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, casa con todo lo que nosotros creemos y hacemos y trabajamos para eso. Pero vamos a ver cómo funciona. Entonces, para nosotros es el primer evento de este tipo, que si Dios quiere va a salir bien. No, y va a salir bien, claro que sí. Pero para que a futuro, con lo que tú dices que se me hace excelente idea, cómo jalamos a los jóvenes para que se integren a este movimiento. Porque además, jalando a los jóvenes, obligas a que las autoridades no nada más... no apoyen, yo quisiera hacer tampoco que estorben, ¿no? Claro. Sí, a veces tanta legalidad, tantas cosas estorben, pero que entiendan y ayuden a que esto se haga, porque esto va a ser en beneficio de todos. Y mira, nada más, Rafa, lo que estoy pensando es que tienes razón, este programa es para emprendedores. Si los jóvenes se sienten identificados y quieren llevar sus proyectos y todo, tienes razón, probablemente ahorita nada más no den la oportunidad de que los escuchen. Pero lo que sí pueden es presentar sus proyectos y ustedes canalizarlos con los que consideren para que eventualmente les puedan dar un seguimiento y una respuesta, ¿no? Sí, eso se me parecía interesante. ¿Va a tener algún costo el ingreso? Sí, sí lo tiene el costo el ingreso para todo mundo, pero yo me atrevería en este momento a ofrecer la entrada gratuita a algunos profesores de alguna universidad a través de ustedes, algunos profesores que quieran integrarse y que traigan un grupo, unas 10 estudiantes destacados que participen en el evento y podemos dar 20 pases a 10 profesores y 10 estudiantes o 15, claro que sí, lo que sea, ¿no? Y mañana saldrá, hoy es miércoles, mañana saldrá la posibilidad para que todos los jóvenes se acerquen con nosotros y asistan. Eso me parece, la verdad, muy interesante y muchísimas gracias.
porque la verdad nos están dando luz para nosotros, que ahora sí que ciudadanos de a pie, que queremos ser inteligentes y queremos prepararnos, pero nos están dando pautas. Antes de irnos, nada más yo les comentaría, tú ya la conoces, Rafa, por eso no te lo hago, pero sí te lo pregunto a ti, Helen. Helen, en tus propias palabras, ¿quién eres? ¿Quién soy? Soy una sueca, pero adentro una mexicana ya, chilanga. Llevo muchos años aquí y pues me encanta la Ciudad de México, me encanta el país México, aunque también soy sueca, ¿no? Siempre. Claro. ¿Y sí? Y Rafa, en tus propias palabras yo te pediría que nos dijeras, nos dieras una breve reseña de lo que podemos esperar de este evento de Ciudades Inteligentes. Bueno, mira, a grandes rasgos yo tengo 40 años con relaciones con Suecia y con Finlandia, básicamente, y creo que lo que podemos recibir nosotros es esa experiencia que ellos han tenido para nosotros tener un mejor país. Si nosotros como país empezamos con la honestidad, hablar con la verdad, si nosotros empezamos a cuidar el medio ambiente, que es nuestro medio ambiente, no es la basura del vecino, es mi basura, ¿de acuerdo? Entonces evitémosla, si no desperdiciamos el agua, si procuramos que la ambientación en general, que significan árboles, animales, etcétera, etcétera, se preserve, yo creo que vamos a tener una mejor comunidad para nosotros y para nuestros hijos. Muchísimas gracias. Y nuevamente, Adriana Zambrano, ahora sí que importada de un lugar un poquito más cerca que... Más cerquita. Que allá de Suecia, gracias por estar acá. Gracias a ti, gracias a ustedes por haberme invitado. Estuve feliz, muy contenta. Y un saludo a todo México, Guadalajara, gracias por recibirme. Y muchísimas gracias a ustedes y los felicito por esta labor que están haciendo, verdaderamente. Y la verdad, yo los felicito tanto que les voy a decir, a partir de mañana tendrán toda la información que puedan de Smart City. Ya tienen 20 pases, 10 para profesores, 10 para alumnos, que lo haremos constar y se los proporcionaremos, les diremos cuáles son las bases. Y la verdad, creo que este es un evento, yo no diría de ciudades inteligentes, es un evento de civismo, de ciudadanos que quieren ser inteligentes, y esta es una excelente oportunidad de aprenderlo y sobre todo desarrollarse en él. Bueno, muchas gracias. Gracias, Helen. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Y ustedes que nos han seguido, tratemos de apoyar estas ideas de ciudades inteligentes. Seamos ciudadanos inteligentes, pero también seamos ciudadanos en toda la extensión de la palabra. Respetemos las obligaciones que tenemos y cumplamos con los derechos que en un momento dado podemos ejercer. Muchísimas gracias. Esto ha sido En Tus Propias Palabras. Hasta la próxima.